Queridos amigos, bienvenido una vez más a Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Mi nombre es José Luis. Y después de tanto tiempo, sí, desde enero que no hacíamos una review, arrancamos el mes de febrero con todo. Bueno, sin perder mucho tiempo, hoy les voy a presentar una figura, una de las muy bonitas que tiene Mattel, sí, del año 2018. Vamos a ver al Indoraptor Grab and Growl, ¿sí? Que es el famoso Indoraptor electrónico de la línea de Mattel de Jurassic World Fallen Kingdom. Como verán, es una figura muy bonita, muy bien esculpida, muy bien hecha, con muy buenos colores. Así que vamos a colocar la cámara y arrancamos con la review del día de hoy. Perfecto. Un poquito más allá para el angular. Perfecto. Bueno, como verán, ahí se ve bien. Un hermoso dinosaurio, sí, un protagonista de la película Jurassic World Fallen Kingdom, que es el Indoraptor. Vamos a ver que este Indoraptor es mucho más grande que el que sacaron, el posible. Que es súper articulado. Este, si bien es un Indoraptor articulado, es electrónico, tiene luces, ¿sí? Es muy parecido a lo que sacaron después con el tema de, o sea, con el dinosaurio de la Indominus Rex, ¿sí? Pero en menor tamaño, menor escala. Vamos a poner a un humano para ver el tamaño. El tamaño es mucho más grande que el de la película. Yo estaba jodiendo, obviamente, con un amigo que me discutía que era muy grande, y es verdad, es muy grande. ¿Ven? Ponemos un humano para que puedan ver. ¿Sí? A Claire, para que vean el tamaño. Es un tamaño fuera de escala de lo que es, lo que viene a ser el Indoraptor de por sí. Pero está muy lindo. Sacamos acá. Y bueno, vamos a sacarlo, obviamente que... Yo ya le saqué los... O sea, ya me lo vendieron así, sin los tirantes, pero bueno, con la caja y todo incluido. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver la caja, ¿sí? La caja. Caja muy grande, ¿sí? De fondo, obviamente, las rejas. Lo que viene a ser destruido, obviamente, un día de lluvia. Como se puede ver, ¿sí? De fondo. Vamos a ver que tiene dos botones que producen acción, sonido y luz, obviamente. Vamos a ver la parte de atrás de la caja. Sí, la verdad que Mattel sorprende. Muy, muy lindo, muy bien hecho. Y les digo, les cuento un secreto. O sea, no tenía idea de cómo era este en realidad. Hasta que, bueno, hasta que lo compré o lo tuve, mejor dicho. Bueno,
Pasamos a la figura. La figura, hermosa. La verdad que me sorprendió mucho, ¿sí? El tema de la cara, como se pueden ver apenas los ojos. Se mueve un poco la cámara, obviamente. Los colores, este color negro brilloso, ¿sí? Y las escamitas, están muy bien hechas. Al igual que lo que son el intento de pluma, ¿sí? Tanto arriba como la cabeza, están demasiado bien hechas. Obviamente que ven, está completamente articulado, ¿sí? Tanto brazos, ¿ven? Se pueden mover como las manos de ambos lados. Muy lindo, la verdad que hermoso. Podemos ver acá el parlante del sonido. Podemos ver que acá la tapa, en este caso, no está como en los anteriores dinosaurios que vienen en el lomo, sino que está en la cola. ¿Sí? Las pilas, obviamente, como siempre, las LR44, tres pilas utiliza. Y acá podemos ver un botón y el otro botón está camuflado en lo que viene a ser las escamas de la cola. ¿Ven? Que es como un gatillo. La verdad que está muy bien hecho, muy bien hecho. Esto es plástico, obviamente es goma, que acá se puede distinguir el color, obviamente, y se puede distinguir el plástico duro del blando, obviamente por los colores brilloso y opaco. Esto es plástico, plástico, todo plástico, plástico duro. Parte de la cabeza tiene, si se puede notar acá, las uniones, lo que son goma, ¿sí? Todo esto es de goma, salvo la parte plástica, obviamente, de atrás. Y la mandíbula es parte goma y parte plástico. La verdad que está muy bien hecho, muy bien hecho. Lo felicito realmente, Mattel, cada día sorprendiéndome más. Vamos a ver otra cosa más. El tema de la articulación. ¿Sí? Las patas son articulables, tanto rodilla como lo que viene a ser los tobillos del dinosaurio. O sea, el dinosaurio se puede parar mucho más arriba o lo podemos poner en la pose real, ¿sí? Que tiene en la película, que sería sobre las patas y los brazos. ¿Ven? La verdad que está muy bien hecho, tanto, como les digo, los detalles. Sí, los brazos, el intento de plumas, está muy bien esculpido, muy bien hecho. La verdad que un muy buen laburo se tomaron en hacer este dinosaurio. Bueno, como verán, es muy parecido a lo que viene a ser el Trash and Throw de Mattel. ¿Sí? El Trash and Throw de Mattel, si ustedes, si alguno lo tiene, ¿sí? Tiene movimiento desde la cola. Tanto hacia abajo, hacia arriba, hacia el costado. ¿Ven? Cómo podemos manipular de un lado hacia el otro. Está muy, muy bueno ese detalle. ¿Sí? Está muy lindo. La verdad que lo podemos poner en una pose más grande. Y manipularlo desde la cola, obviamente. Le da un efecto muy vivo al dinosaurio. Y bueno, las dos acciones que vamos a mostrarles. La primera es la de los brazos. ¿Sí? Vamos a ver bien que cuando accionamos la parte de arriba del gatillo que está acá, los brazos cierran y tiene sonido y van a ver el efecto de los ojos. Está muy bueno. Tanto como para poner una pose, como para sujetar a alguien, ¿sí? A algún dinosaurio, a algún personaje. Y obviamente eso le da una excelente maniobrabilidad a la hora de accionarlo. El segundo movimiento y sonido es el que tiene abajo. Sí, el botón de abajo. Con el botón de abajo lo que vamos a accionar es la parte de la boca, la mandíbula, los ojos y el sonido real. ¿Ven?
Está muy bueno. La verdad que este dinosaurio está... Hasta los ojos se pueden ver... La puntita de los ojos como está marcada. Tiene como 5 o 6 sonidos diferentes. ¿Ven? No, está... Está muy bueno, la verdad que... ¿Ven? Ese es hermoso. Sonido... Espectaculares. Espectacular. Si bien este dinosaurio es uno de los más raros, por así decirlo, solamente nada más porque hay personas que nunca lo compraron, ¿sí? Este dinosaurio lo conseguí a través, bueno, de una amiga del grupo que se llama Trinidad. Trinidad Vivas. ya que está, damos el nombre y el apellido. Está en el grupo de Jurassic Park Argentina Buenos Aires, si quieren suscribirse a lo que es Facebook. Estamos ahí para mostrar, obviamente, las reviews, las capturas y todo lo demás. Muy hermoso. La verdad que es un dinosaurio para tener en la colección. Podemos ver acá, como siempre y como todos, el Jurassic World Fact, para el que quiera escanearlo. ¿Ven? Vemos también el logo original de Jurassic Park, Jurassic World, perdón, no es Jurassic Park. Y podemos ver, a ver si lo encuentro. Esto es más difícil y más jodido porque al ser todo negro... Ah, acá está. Debajo de la pierna podemos ubicar lo que viene a ser la inscripción. Que es del 2018, Mattel, la marca, Made in China. Se puede llegar a apreciar. Muy hermoso, muy hermoso. Y la verdad que los colores dorados de costado, me olvidé mencionarlos, están espectaculares. Todo color brilloso, obviamente. Tanto de un lado como del otro. Así que bueno. Esta fue la gran review del día. Espero, obviamente, que les haya gustado. Suscríbanse, obviamente, a nuestro canal Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Nos van a encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y si nos queda algo más, por ahora esos 3 canales y nuestras páginas. Bueno, nada más que decirles. Les mando un fuerte abrazo a todos. Denle un buen like si les gustó el video y nos vemos en nuestra próxima review. Bye, bye.